Bien, muchas gracias a todos los ponentes por haber presentado tan estupendamente la problemática. Ahora es el momento del público y vamos a empezar con la ronda de preguntas. ¿Alguna pregunta? No veo absolutamente nada, o sea que ni se oye bien tampoco. Se ruega que primero se identifique la persona que haga la pregunta. Eh, sí, buenas tardes. Soy Carlos Rozano, de Sanidad Vegetal de Aragón. Y mi pregunta era para Franco Finelli. Eh, bueno, primero una reflexión, una solidaridad conjunta. Nosotros también en algunas regiones españolas entendimos que durante 10 años habíamos erradicado el fuego bacteriano. 10 años después nos dimos cuenta de que eso no sabemos si era si así si de cierto. Después usted ha comentado que eh, sus compañeros que trabajan en manejo integrado de plagas habían dado directrices para cómo orientar el control, la lucha de fobo bacteriano. ¿Nos podría hablar un poco sobre, sobre esto? Yo trabajo más en la cuarentena que en la GIP, pero tengo una copia del documento. En Italia tenemos unas directrices nacionales de GIP y cada región puede aplicar estas directrices quizás con alguna variación según uh, la plaga. En mi experiencia puedo afirmar que la mejor manera de limitar el impacto del fuego bacteriano es la poda. Es un problema muy importante para los agricultores porque no es tan fácil llevar a cabo una inspección en un campo de frutales cada día ni cada semana. Ahora en, en Italia no hay una red muy grande de vigilancia, así que no es muy fácil, pero tenemos un modelo de predicción muy eficaz. Y es una versión eh, corregida del fuego bacteriano americano. Es una versión modificada de, de esta variante. E intentamos llevar a cabo el trabajo cada, cada 15 días o cada semana. No recuerdo exactamente. Pero así. se puede medir eh, rápidamente y de manera precoz. Desafortunadamente no hay muchos productos químicos para controlar el fuego bacteriano. Utilizamos muchos compuestos de, co de cubre a dosis bajas eh, con frecuencia, con muchas aplicaciones. Y hay otros productos fitosanitarios químicos autorizados como Bion y Regalis por ejemplo que no es exactamente una pesticida sino otro químico otra química Sin embargo, yo creo que ninguno de ellos realmente sea eficaz. De, la, la eficiencia depende principalmente de las plantas y el estado. Con una planta joven que está bien fertilizada y crece bien, Es muy difícil que, eh, reducir el impacto si el fuego bacteriano entre en la planta, ataque la planta. De todos modos, de los muchos focos que hemos visto a finales de los 90, la situación actual es más estable. Los agricultores ya tienen cierta experiencia en el manejo, en, eh, en el utilizo de, la, de los tratamientos polvorizadores en, en, eh, para evitar la floración secundaria siempre que sea posible. Tengo aquí mi ordenador con eh, el documento. Quizás le puedo dar eh, las directrices que tenemos en Italia, en Italia sobre el GIP para mostrarles las condiciones, pero son meramente indicativos. No, por favor, ahora. Uh, se ruega a los ponentes que la respuesta sea lo más breve posible, porque si no, no vamos a tener tiempo para todas las preguntas. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Yo sí que tengo. Si sirve para dar un poco de aliciente a la sesión. Um, bueno, un, un poco uh, haciendo, a, a modo de resumen, ¿no? de, las, de las cinco presentaciones, uh, la, la visión global es que tenemos buenas medidas preventivas de exclusión, erradicación, incluso los métodos de detección. Uh, actualmente especialmente los moleculares uh, son unas herramientas excelentes um, y por lo tanto ahí tenemos una fortaleza importante desde el punto de vista de la prevención especialmente de enfermedades de cuarentena incluso uh, claro, el, el problema que viene después de la introducción es eh, y es la pregunta típica de los servicios sanitarios y de las autoridades es cómo llegó y en algún caso en alguna de las ponencias pues se ha hecho un poco rastreo ¿eh? Eh, concretamente que yo recuerde bien en dos casos uh, en el caso de las moscas de la fruta y en el caso de selela en olivo um, porque esa pregunta es importante si sabemos por qué vía llegó pues podremos uh, defendernos un poco de esa vía de entrada. también para este tipo de, de pregunta con una respuesta concreta, eh, disponemos de herramientas moleculares, de genotipado, y yo creo que en el caso de las moscas de la fruta actualmente, pues también se está trabajando a ese nivel. pero uno se queda un poco insatisfecho. Cuando aparecen preguntas como la que acaba de hacer Carlos Lozano, y que creo que es bastante general en todas las uh, plagas y e enfermedades de cuarentena, es cómo lucho, cómo coexisto con este problema y qué herramientas, de qué herramientas disponemos. Y uh, excepto en casos muy contados, he visto muy pocas referencias en las presentaciones en este sentido. Y la pregunta es, ¿es que no hay herramientas o las herramientas no son eficientes? En el caso del fuego bacteriano ya lo sabemos, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de, de estas enfermedades que son transmitidas o que hay vectores, insectos vectores, pues uno pensaría que sí que hay herramientas. No sé, es un poco una pregunta que lanzo al, a, a, a los ponentes y si alguien quiere contestar pues que me lo digáis, si no, pues vamos a salir con una sensación bastante pesimista de esta sesión, ¿no? como ya anunciaba al principio. No sé, si quieres empezar, Nick... Bueno, quisiera decir que sobre todo para las moscas de la fruta hay herramientas moleculares y hay como una especie de código de barras para las moscas de la fruta, como les mostró en la diapositiva, pero solo se identifica eh, el 20% de las intersecciones a nivel de género. Por lo tanto, realmente hay que hacer más de cara a la identificación. No habrá como no una respuesta sencilla porque con a pesar de tener todos esos en reglamentos tan estrictos, cada vez hay más intercepciones en Europa. Aunque cada vez los reglamentos y la normativa es más estricta, hay más intercepciones. Y obviamente podemos imponer reglamentos y normas más estrictas, pero tenemos que buscar también un poco en los orígenes, de dónde viene toda esta fruta. Esto es una de las sugerencias. Y en segundo lugar... Decir que creo que tenemos que tener una perspectiva más holística de este problema. Obviamente, está muy bien tener normativas sobre la importación de frutos, pero también tenemos que desarrollar un buen sistema de detección. Y ese sistema de detección, como les digo, no debería ser algo esporádico. Sí, ya funciona en algunos países, pero no está bien coordinado. Y en tercer lugar, debemos estar alertas, eh, preparados y, y tener desarrollado, por lo menos en teoría, todas las medidas de acción y de contención de ese brote. Sabemos que si en Europa ya se consigue establecer una especie, antes o después va a aparecer por toda Europa. Por lo tanto, hay que actuar más a ese nivel y tenemos que intentar eh, eh, volver a considerar cómo se va a desarrollar el comercio de frutas y verduras frescas en Europa. Gracias, Donato. Bueno, en el caso de Chilela, yo creo que en este momento, obviamente, tenemos herramientas moleculares para distinguir entre los distintos genotipos de Chilela. Pero el problema que tenemos es que, como no tengo Xilela en Europa, excepto en la zona meridional de mi región, el objetivo lo que sería el de evitar... Que haya Xil le Da igual la cepa o la subespecie de ese patógeno. Sí que tenemos buenas herramientas diagnósticas en este momento para mejorar o para poder aplicar un mejor control en los puntos de entrada, pero eh, la semana pasada trabajé estuve en un grupo de trabajo en Bruselas. Eh, con el objetivo de poder eh, preparar una nueva directiva eh, europea sobre Chile. Y en este momento la Unión Europea está aplicando el principio de precaución. Y lo que va a hacer es, bueno, ya les dije antes que en este momento hay una Prohibición de importar viña y cítricos. Ahora esta prohibición se va a ampliar a una lista mucho más eh, larga. Aún no se ha definido la lista, pero debería aproximarse mucho a 150 el número de especies vegetales para los cuales se va a prohibir la importación de. No de todos los países, sino de todas las regiones de, a nivel mundial donde haya presencia de chilela fastidiosa. O Así sea que en ese punto nos encontramos. Bueno, un breve comentario sobre la enfermedad de Sharka, que es una enfermedad que está presente prácticamente en todos los países europeos. El último punto de nuestra vista ha sido en Finlandia. Y en este caso de este virus. El problema principal no es el vector, los pulgones, sino el ser humano, porque el ser humano es el que está cambiando los materiales de propagación. A veces eh, está contribuyendo a el, la expansión de esa enfermedad de un país a otro, a veces eh, ignorando las reglas. Yo creo que los agricultores tienen que hacer un cambio de actitud y también dejar de ir cogiendo material directamente del campo de frutales para multiplicarlo, o sea, para hacer luego injertos, etc. O sea, y las organizaciones de productores son uno de los grupos importantes que pueden ayudar a controlar y reducir el impacto de esta enfermedad. Bueno, unas breves palabras. Usted dijo que a nivel de la Unión Europea ya se están revisando los anexos de la directiva. Y yo les puedo decir que por desgracia, o por suerte, depende, depende de cómo se vea. En el caso de Erwinia Milobora, se va a, a desregular y ya no será una plaga de cuarentena. no queda muy claro cómo se va a gestionar esta patología en el futuro. Y yo la verdad es que tengo ciertos temores respecto a... porque tiene un gran impacto económico. Está presente en todas partes, sí es cierto, pero aún así tiene un impacto económico altísimo. Bueno, yo puedo comentar sobre eso porque yo he estado en la reunión del EFSA en un grupo de trabajo y... Preparé en parte el informe sobre Erwinia almilobora y debo decir que probablemente sea uno de los patógenos que susciten mayor preocupación debido justamente a la enorme expansión y también las consecuencias económicas que tiene esta enfermedad. Por lo tanto, yo creo que deberíamos recomendar que siga como patógeno de cuarentena, aunque este patógeno esté presente o probablemente en algunos pocos años esté presente en todos los rincones de Europa. Pero tiene razón en lo que dice. El efecto de considerarlo o no un patógeno de cuarentena es importante, pero también, y eso fue algo que ya hemos debatido también aquí en Europa con servicios fitosanitarios sobre la declaración de zonas protegidas o no protegidas. Porque, claro, desde el punto de vista epidemiológico está muy bien, pero a veces el efecto económico que tiene sobre el sector productivo es muy grande. En fin, bueno, eh, tenemos que acabar aquí nuestra sesión. Muchísimas gracias a los ponentes y también al público por su asistencia. Muchas gracias. Okay. Molt bé, moltes gràcies a tots els participants en aquesta magnífica taula redona i seguidament les sessions es realitzaran en les diferents sales. Aquí en aquesta sala, eh, el tema de Girona la Perera, les hortícules en la sala Bas i l'avellaner en la sala Bayer.